1949 se reconoció la independencia de Indonesia por parte de su hoy en día ex jefe colonial, Holanda. Pero para que este día llegue, mucha gente tuvo que hacer un sacrificio enorme y darlo todo por las cosas en las que creían, una Indonesia libre y unida. Por eso, el día de hoy veremos la revolución de Indonesia y más específicamente, dentro de esto, su ejército, tanto sus orígenes como las batallas en las que lucharon y su armamento. Comprenderemos el periodo que va desde 1945 hasta 1949, así que sin más, empezamos con esta gran historia. Para ello, el video será dividido en tres partes: orígenes, batallas y armamento. Parte 1. Orígenes. Los orígenes del ejército indonesio no se remontan directamente a 1945, como muchos pensarían, dado que ese es el año en el que ellos proclaman su independencia, sino que nos remontamos a 1942. Este fue el año en el cual el imperio japonés invade lo que en ese momento se le conocía como las Indias Orientales Neerlandesas. Tras lograr su cometido y ocupar la región, los japoneses fomentaron el nacionalismo, a darle ánimos e ideas de un país libre. A los jóvenes se les dio entrenamiento militar y armas, y finalmente, el 3 de octubre de 1943, los japoneses formarían PETA, o el Ejército de Defensa de la Patria. Si bien el objetivo final japonés era utilizar este ejército como apoyo ante una posible invasión aliada y lograr el apoyo popular hacia el imperio, tras la capitulación nipona, las Fuerzas Armadas Indonesias empezaron como BKR, o, en español por supuesto, Agencia de Seguridad, la cual tenía como objetivo asegurar la recién declarada Indonesia. Si bien la idea era que esta agencia de seguridad fuese más una defensa civil que un ejército como tal, con el objetivo de no darles una excusa a las fuerzas aliadas para realizar una invasión, esto no logró evitar futuros enfrentamientos y las hostilidades comenzaron el 5 de octubre cuando el TKR, o las Fuerzas Armadas del Pueblo, se formó en base al existente BKR, con el objetivo de crear una fuerza armada más preparada para hacerle frente a los holandeses y a los aliados. Parte 2. El conflicto. La primera acción de esta nueva fuerza fue en la batalla de Surabaya, en la cual se enfrentaban las tropas revolucionarias y las tropas inglesas e indias. Con una duración de 3 semanas y siendo la batalla más grande de todo el conflicto, la cual se convertiría en un símbolo de la revolución, comenzó el 27 de octubre, cuando aviones británicos lanzaron mensajes a la población de Surabaya diciendo que arrojaran sus armas y se rindiesen. Tras esto, un día más tarde, tropas indonesias atacaron a las tropas británicas en Surabaya, matando unos 200 soldados. El 30 de octubre, los británicos enviaron a Sukarno para negociar un alto el fuego. Sin embargo, las hostilidades comenzaron nuevamente debido a la mala comunicación y errores por parte de ambos bandos. A esto se le suma que ese mismo día muere en un tiroteo el brigadier Malabai. Tras esto, los británicos ordenan una rendición de Indonesia y el 10 de noviembre lanzan un ataque represario en el territorio. La batalla había iniciado y los ingleses habían traído refuerzos. También se le sumaron 2 brigadas de la 9ª y la 123 de la 5ª División India, lideradas por el general Robert Menzel. Para su apoyo contaban con tanques Sherman y Stuart, 2 cruceros y 3 destructores. Al atardecer el 10 de noviembre, las tropas británicas comenzaron el avance en la ciudad con cobertura naval y bombardeos aéreos. La batalla era casa por casa, habitación por habitación. Cada palmo de tierra ganado era pagado a un alto precio, pero a pesar de la fanática resistencia, la mitad de la ciudad fue conquistada en tan solo 3 días, y la lucha había terminado en 3 semanas. Se estima que el número de muertos de Indonesia fue entre 6 y 15 mil muertos, y que las bajas británicas e indias llevaron un total entre 600 y 2 mil muertos. Citando al mismo Sukarno, nos decía: la ciudad misma estaba en pandemonio. Había un sangriento combate mano a mano en cada esquina. Los cuerpos estaban tirados por todos lados, decapitados, desmembrados uno sobre el otro. Los indonesios estaban disparando, apuñalando y muriendo a montones. Tras la batalla, las fuerzas de la República quedan diezmadas, pero no destruidas por completo. T.
Tiempo después, en enero de 1946, y con ayuda británica, los holandeses desembarcarían una fuerza de reocupación conocida como la Administración Civil Neerlandesa en Yakarta y otros centros de vital importancia. Según fuentes, se estima que para enero de 1946 ya había unos 8.000 muertos, y si bien las fuerzas revolucionarias trataban de defender la ciudad, no pudieron lograrlo y tuvieron que retirarse, estableciéndose en la ciudad de Yogyakarta. Mientras tanto, en otros sectores las fuerzas de Holanda invadían las islas de Sumatra y bombardeaban las ciudades Palembang y Medan con el objetivo de pacificar la región. Sin embargo, para diciembre de ese año se firma el acuerdo de Lingadayati, el cual decía que los holandeses reconocían a la república como una autoridad de facto sobre los territorios de Java, Madura y Sumatra. Sin embargo, esto, nuevamente, no duraría mucho, ya que en la medianoche del 20 de julio de 1947 los holandeses lanzarían una campaña militar masiva llamada la Operación Paradox, con la intención de conquistar la república y terminar de una vez con ella. En la ofensiva, las fuerzas holandesas sacaron e hicieron replegar a las tropas republicanas tanto en las partes de Sumatra como en el este y el oeste de Java. Las tropas republicanas quedaron entonces confinadas a la región de Java. Las fuerzas republicanas restantes sumaron un total de unas 100.000 tropas, y si bien los holandeses habían logrado otra victoria, la guerra no terminaría. Nuevamente suceden negociaciones, pero como anteriormente, terminan en nada, y para 1948 estaba gestada una segunda ofensiva general holandesa llamada la Operación Kray. La ofensiva comenzaría el 19 de diciembre de 1948, y tan solo un día después de haber comenzado, había conquistado la ciudad de Yogyakarta, la capital temporal de la república, y para fines de diciembre todas las principales ciudades controladas por la república cayeron. Sin embargo, en los alrededores de Yogyakarta y Surakarta, las fuerzas republicanas se negaban a rendirse y continuaban luchando a modo de guerrilla. Y en el atardecer del 1 de marzo de 1949, las tropas republicanas atacaron a la ciudad de Yogyakarta y expulsaron a los ocupantes por unas aproximadas 6 horas, tiempo en el cual los refuerzos holandeses obligarían a las guerrillas a retirarse nuevamente, y así esta lucha por la libertad llegaría a su fin ese mismo año. Las campañas holandesas, la opinión pública debilitada y un apoyo por parte de Estados Unidos lograría que ese mismo año los holandeses reconocieran a la República de Indonesia como un estado soberano. Parte 3, el armamento. Por lo que ahora llegaba la mejor parte, las armas, y algunos datos curiosos. Comenzaremos por las armas. Nos estamos enfocando solamente en las armas del ejército indonesio. Para las armas de mano tenemos bastante, y si bien la mayoría fueron capturadas, estas van desde simples pistolas como la japonesa Nambu, pasando por rifles como el M1 Garand, hasta incluso bazucas y morteros japonés Takidanto. Ahora, durante la batalla de Surabaya, las fuerzas republicanas contaban mayoritariamente con equipo de origen nipón, el cual fuese puesto en buen uso. Por dar un ejemplo, el antitanque japonés tipo 1, de calibre 47, se utilizó para mojar convoyes holandeses, los cuales sufrieron bajas moderadas, incluyendo la pérdida de tanques, tanto M3 Stuart como de tanques Sherman. Las fuerzas blindadas indonesias en la batalla se calculan que consistía por lo menos de 5 tanques tipo 95 Jago de origen nipón, los cuales si bien no pudieron hacer mucho para cambiar el curso de la batalla, sí que ayudaron a la defensa de la ciudad. Para los tanques medios, los indonesios disponían de tanques Chiha, pero algunos habían sido modificados para, en lugar de tener su torreta normal con un cañón de calibre 47, estos portaban un cañón 6 libras británico. Bien, esto sería todo para el primer video histórico y espero que lo hayan disfrutado. Y un agradecimiento especial a Propet por poner la voz en unas líneas y sobre todo a Rahil Novaran, perdón la pronunciación, por ayudar en el proyecto traduciendo textos de indonesio al inglés y compartiendo un poco de información del tanque Chiha modificado, del cual no podría haber encontrado información en ningún lado. Y si bien, más que nada, todo el que haya visto esto, me despido por hoy y espero nuevamente que lo hayan disfrutado. Por cierto, creo que lo dije un poco rápido, pero bueno, es tipo... la primera vez que hago uno de estos.